Bueno, nos preocupa la paralización del proyecto especial Chavimochic, tercera etapa, luego de este proceso de arbitraje entre Odebrecht y el Estado peruano representado por el gobierno regional La Libertad. Cada quien, ambas partes presentan su árbitro, hay un presidente también árbitro que se les ha designado y todo este proceso dura 3 años aproximadamente. Mientras tanto, Chavimochic debe permanecer estancado. Repasamos la portada, por favor, rápidamente, para conocer esta situación que definitivamente genera un golpe a la economía liberteña. Tenemos la portada, por favor, portada de Sexto Sentido. Ahí está. Proyecto paralizado. Así lo han comunicado funcionarios de Chavimochic, el presidente del gobierno regional, Luis Valdés Farías, que hoy está en Lima, precisamente buscando la forma para que la región no se vea perjudicada por este proceso arbitral. Bien, vamos a hacer el comentario y análisis respectivo sobre este tema. Nos acompaña Heiner Nina Quispe, él es representante, miembro del Project Management Institute. Bienvenido, Heiner, un gusto, ¿eh? Buenas noches, Harley, y nuevamente gracias por la invitación. Correcto. Valdés Farías está tocando puerta, buscando la forma para que este proyecto no quede paralizado, pero un proceso arbitral obligatoriamente, de manera obligatoria, conlleva a esta paralización. ¿Hay forma de buscar la continuidad de esta tercera etapa? Bueno, definitivamente que el proyecto especial Chavimochic es el proyecto más importante de la región. Uh-huh. La inversión, el alcance del proyecto con los objetivos que perseguía definitivamente en este momento corren el riesgo de que se pueda de alguna manera tener efectos negativos en la región. Acá yo creo que hay dos temas puntuales que tú lo acabas de decir. Definitivamente acá hay un tema que tiene que analizarse entre las partes involucradas. Lo que nosotros en dirección de proyectos acostumbramos a decir una buena gestión de los stakeholders o interesados, porque definitivamente está la concesionaria con su propia posición, uh-huh. está el Estado peruano a través del gobierno regional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de los órganos de control, correcto, uh-huh. y hay otros actores que definitivamente tienen que por encima. Creemos que el riesgo que se ha presentado tienen que generar consenso de tal manera de que se encuentre una solución, porque no nos olvidemos que el proceso de arbitraje, como bien tú lo has dicho, es largo. Definitivamente tampoco hay muy buenos precedentes en arbitrajes con el Estado peruano. Normalmente los arbitrajes llevan a, obviamente, pérdidas muchas veces en el Estado. Entonces, eso tiene que analizarse bien y creo que por encima de ello tiene que enfocarse que el objetivo al final del proyecto, en el mejor escenario, tiene que cumplirse, ¿no? Si bien uh-huh. es cierto, estos riesgos debieron preverse, y esa es otra de las cosas que en gestión de proyectos nosotros indicamos que tiene que identificarse, planificarse, de tal manera que cuando suceda algún riesgo, como este, por ejemplo, tenga ya un plan de contingencia, un plan de mitigación. Ajá. Pero muchas veces en los proyectos no se hacen ello, ¿no? Muchas veces siempre se preocupa por parte de ingeniería, que es obviamente el corazón del proyecto, uh-huh. pero hay variables que muchas veces no se dimensionan su impacto y eso conlleva que muchas veces se paralice el proyecto. Entonces, nosotros desde el punto de vista del Project Management Institute, en este caso un proyecto paralizado, porque realmente el proyecto uh-huh. está paralizado, tiene que haber, creo, una muy buena predisposición de las partes interesadas. Y definitivamente las alternativas me parece que tienen que ser enfocadas a que al final el proyecto continúe, porque no nos olvidemos que por lo menos una gran parte está avanzada. Entonces el 70% de la presa está ya culminada, faltando obviamente el canal, pero creo que al final las partes deben enfocarse en eso, ¿no? Porque nuestra región no podría esperar 3-4 años más. Ajá. Nuestra economía no podría estancarse 3-4 años más. Entonces,
Ojalá y esperemos que haya algún tipo de solución que satisfaga ambas partes, que probablemente es bien compleja políticamente, técnicamente y legalmente, pero me parece que por encima está el objetivo principal del proyecto, así que apelemos a eso. Ahora, Heiner, estamos hablando de un proyecto millonario. ¿Existe la forma de poder prever cualquier suceso adverso como lo que ha ocurrido con Odebrecht? ¿Se pudo haber planificado, diseñado una contingencia para esta tercera etapa en caso las cosas vengan a mal, como está ocurriendo? Efectivamente, este proyecto lo hemos analizado nosotros en algunas reuniones de trabajo y lo que nosotros indicamos que siempre en todo proyecto tiene que haber una buena planificación, como tú lo has dicho. Y en esa planificación involucra variables como, por ejemplo, los riesgos de todo tipo, riesgos técnicos, riesgos políticos, riesgos sociales, y varios de esos riesgos se han presentado en el proyecto. Solamente por dar un ejemplo, el tema de la liberación de tierras. Entonces, eso no necesariamente está en un expediente técnico, no necesariamente está en la parte de ingeniería, pero es una variable social o desde el punto de vista de repente técnico, que no se tuvo un plan adecuado para poder dar respuesta a ello. Y ahora tenemos los resultados. Entonces, en proyectos lo que siempre se propone o lo que siempre se sugiere es una buena planificación, de tal manera que cuando se activa un riesgo o se presenta un riesgo, tú tengas un plan para poder atacar ese riesgo o en todo caso mitigar el impacto. Porque si no, suceden cosas como estos, ¿no? Y en los proyectos públicos, creo que nosotros somos un poco, estamos acostumbrados a ello porque normalmente siempre reaccionamos. Pero cuando eso se debió prever en su momento, ¿no? Pero ahora lo que queda acá es simplemente tratar de, me parece que encontrar la mejor solución y que las partes, en lo mejor posible, traten de ponerse de acuerdo, ¿no? Heiner, tú representas a un equipo humano, un grupo de profesionales que son parte, valga la redundancia, del Project Management Institute. El gobierno liberteño, ¿en algún momento les ha pedido la colaboración de ustedes para poder encaminar, no necesariamente Chaimochic, sino otros proyectos aquí en la región La Libertad? Hemos tenido algún acercamiento hace algunos meses con el gobierno regional y hay algunos avances significativos en el Estado con respecto a la gestión de riesgos, por ejemplo, en obras públicas, que se estipuló desde el año pasado con una directiva, la 012 del 2017, que sacó OCE, lo cual indica que en todos los expedientes técnicos tiene que haber un capítulo de riesgos en obras públicas. El tema es que no nos olvidemos que el proyecto especial Chaimochic, esta etapa, por lo menos ya viene ya con muchos años, de elaboración, ¿no? No es un proyecto que se ha hecho, digamos, a último momento. Entonces, pero si se hubiese ampliado el panorama y si hubiese hecho en este caso, la planificación del proyecto un poco más detallada, creemos que esto tranquilamente se tuvo en cuenta, se tuvo que considerar, porque ahora definitivamente muchas veces los que manejan el proyecto se preocupan normalmente por los riesgos técnicos, pero no nos olvidemos que ahora mucho en los proyectos públicos tiene que ver, por ejemplo, con temas sociales, con temas políticos, con temas económicos, y la pregunta es, en el expediente técnico muchas veces no está considerado. Entonces ahora en el Estado se ha estado promoviendo y desde el año pasado ya es de uso obligatorio, y más aún en estos proyectos de gran magnitud, ¿no? Porque no estamos hablando de un proyecto con un presupuesto bajo, sino estamos hablando de que la inversión supera los 700 millones de dólares. Entonces, definitivamente ahí, con más razón, tiene que haber una adecuada planificación de todo lo que involucra el proyecto, de tal manera de que en este caso no se pueda paralizar, ¿no? Pero nosotros estamos llanos a ello, así que consideramos que en el Estado, ese avance que ha habido, ojalá que se pueda mantener, y se pueda, en todo caso, seguir difundiendo de tal manera que podamos ayudar a que los proyectos sean exitosos. Correcto, bien. Esa es la idea. Gracias, Heiner, por estar esta noche con nosotros para el análisis respectivo a este tema que ha generado mucha preocupación entre los liberteños. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Correcto. Bien. Amigos, de esa manera nosotros culminamos Sexto Sentido. Mil gracias por la sintonía. Conmigo será hasta mañana. Permiso.